Y hola a todos, estamos empezando una serie nueva que es Psychonauts, en este caso. Los buenos psiconautas. Vaya pedazo fulgore, ¿verdad? La magia de no cortarme el pelo. Que con el tema del confinamiento y tal, ya sabéis. En realidad acabo de un tiempo, pero como mi peluquero es un hombre así mayor, es como... No sé, como en realidad el virus sigue por ahí suelto, me da un poco de cosa. Y es bueno, que igual debería, total. Él me consta que trabaja de voluntario en un hospital, o sea que sí. Si por ahí no ha pillado nada raro, sería que lo pille por mí. Hola, Foli, guapo, hola, Macagua, precioso, ¿cómo estás? Pues eso, que estamos empezando el Psychonautas. La mente humana. Se me ha olvidado que el juego no está en español. 600 millas de fibra sináptica. 5 onzas y medio de fluido craneal. Mierda. Y 3 libras de sueños. Pero lo que os digo que en realidad es... el campo de batalla definitivo y el arma definitiva. Las guerras de la era moderna, la era psíquica, se pelean de alguna forma, bueno, en algún lugar entre estas ondulaciones. Curvos, no sé, se me van a traducir cosas tan típicas. De este día en adelante, sois todos soldados psíquicos, soldados paranormales, marinos mentales, que se aventurarán. Bueno, quien van a tomar la aventura de sus vidas. Perdón por, no te, por traducir literalmente todo este rollo militar psicológico. Los que haréis sus sueños, pelearéis sus demonios y viviréis sus pesadillas. Y aquellos que peleen bien, encontraréis el camino para convertiros en agentes secretos internacionales en otros mundos. No, en otras palabras, psiconautas. Perdónadme. El resto de vosotros, ¡moriréis! El puto campamento infantil. Me encanta este señor. Oh, morre. Niños, no vais a morir. Bueno, si no eres un psiconauta, entonces podrías... ya podrías ver estar muerto. Me dijeron que este era un campamento de verano. Ah, Dogen, no te preocupes por el entrenador Oleander. Sí, he estado viviendo aquí durante años y créeme, nunca pasa nada. Sí, Dogen, Milly tiene razón. No tienes que preocuparte por nada. Excepto por ese monstruo gigante en el lago que del que te estaba hablando antes. ¡Bobby Zilch! Te he dicho que dejes de asustar a la gente con esa vieja leyenda ridícula. No quiero que los niños se asusten y vayan por la noche caminando solos en el camino de estos caminos perfectamente seguros de... Mierda, habla demasiado rápido por ahí. Y no queremos asustar a nuestros asustados especiales. Superestrellas psiconautas Sasha Neil y no recuerdo cómo se llamaba la otra. ¡El monstruo del lago! Ahora cuando invocas a tu persona, ya veremos, ya veremos. Bien, moderando y girado. Se resiste. ¡Rápido, tráelo aquí! No, no sé muy bien cómo debería hacer para poner su acento, porque en español no queda bien. ¿Qué es eso? Es solo un niño. ¿Cómo te llamas, querido? Lo descubriré. No puede meterse en mi mente. My name. Mi nombre empieza con D. Es Rasputin. But everybody calls me. Pero todos me llaman Ras. Please don't kill us. Por favor, no nos maten, monstruo del lago. Armored like a tank. Sorry, I'm late. Verdad, que me distraigo, se me olvida leer. Es lo malo de que el diálogo pasa automáticamente. Nils y Bodelo. Por favor, continuad. ¿A dónde crees que vas? Te has irrumpido. Habla muy rápido, ojalá pudiese pasar el diálogo cuando yo quiero. Más o menos os apañáis, espero que sí. ¿Por qué no me siento aquí con mis compañeros psicadetes? I'll call his parents. Sí, necesitamos librarnos de este joven inmediatamente. Pero, ¿no entrenáis psiconautas aquí?
Sí, cariño, pero... To wage psychic warfare against the enemies of free thought. That is what I wrote on the Eso es lo que escribí en el, el panfleto. Esas palabras son por lo que estoy aquí, entrenador Oleander. ¿Recuerda lo que escribió dentro del panfleto? Has nacido con un don especial. Pero la gente a tu alrededor lo trata como una maldición. Tu madre siente miedo de ti y tu padre parece avergonzarse. O sea, se ve avergonzoso. Ven al campamento psíquico de verano de Roca Susurrante o Whispering Rock y se lo mostrarás a todos. De vuelta a casa tus poderes. En casa tus poderes te hacían solidario. Un rarito de un monstruo de circo, pero en este dojo, psíquico, te volverán un héroe. Get that soldier a bunk. Es fácil de emocionar al entrenador por lo que veo. No, darling, wow, se me está dando mucho peor de lo que pensaba esto. Few days until your parents come for you, but we can't let you participate in any paranormal without your parents' consent. I'm sorry. Vale, me dice que. Que me puedo quedar aquí hasta que vengan mis padres a por mí, pero que no me pueden dejar participar en los entrenamientos. ¿A casa? Ahí es donde era como tú, Dogen. Castigado por mi propia familia por tener poderes que nunca he pedido. Pero aquí, tengo la posibilidad de ser algo. De marcar la diferencia. Creo que a tu persona favorita la mía es Jack O'Lantern. Momento. Pueden venir a por mí, Dogen, pero estarán buscando a Raz, el niño. Lo que van a encontrar es... lo que no esperan es Raz, el psiconauta. ¿Y entonces hará que explote la cabeza? ¡No! ¿Tú haces eso? ¿No? Bueno, una vez, más o menos, pero... Llevo este gorro especial. ¿Quieres probarlo? No. Hostia, qué mal rollo. Tiene unas defensas mentales como nunca había visto en alguien tan joven. Podría hacer algunos experimentos con él, etcétera, etcétera. Ese niño es uno en un millón, Nate. No voy a permitir que lo conviertas en una rata del autor. No sé, no tengo ni idea de lo que ha dicho, no lo he llegado a leer. Tengo grandes planes para esa gran mente. ¡Hola, de amor! Ah, pues te has quedado con un 10% solo. ¡Qué impatata! ¡Hola, qué tal! Tengo que intentar mejorar en esto de... Soy muy disperso, ¿vale? Ya lo siento. Pero me cuesta mucho tener el nivel de concentración como para estar leyendo en voz alta diálogos que pasan de forma automática. Encima los cabrones hablan rápido, que claro. Si no tengo que leer en voz alta... Sí, esto hice para... Para ir probando los controles. Si no tengo que leer en voz alta, sé... sé bastante bien que puedo llegar a... A enterarme de todo lo que dicen, porque este juego ya lo jugué en su día y me enteraba de todo. Pero es muy difícil, estás traduciendo además a la vez que hablan a intentar seguirle el ritmo. Ya lo siento. Haré un poco lo que pueda cuando veo que no... Cuando vea que no. Muy bien, todos a dormir. Mañana es el gran día. Quiero ver a cada uno de vosotros en mi clase. Bueno, soy el pájaro madrugador y vosotros los gusanos, ¿entendido? Y ahora, ¡luces fuera! Ha dicho. Más o menos, lo siento. Tú. Muy bien, examen visual rápido antes de empezar. Mira por ahí, si quieres. Ajá. Wow, ¿qué es eso? Eso es un marcador de desafío psíquico. Todo el mundo... Ahora mira ahí arriba por mí, si quieres. Si está dispuesto. ¿Por qué no? O sea, me aparece la para pasar el diálogo, pero el diálogo pasa solo. Bueno, se encontrará esas cartas flotando por ahí. Puedes reunir varias para hacer un... este desafío siguió. Sigue subiendo rangos y serás capaz de... utilizar nuevos poderes psíquicos. Cosas que antes no sabías hacer. Entonces me convertiré en psiconauta. ¿Por qué tengo que hacer eso antes de que mis padres aparezcan y me lleven a casa? ¿Dónde ha ido? Ese tío... me sonaba de algo.
Error, error, guapura.exe dejó de funcionar. ¡Oh, no! Es en lo que se basa todo mi público. Claro, por eso no hay casi espectadores. Hey, Raz, hurry up. Date prisa, no querrás llegar tarde al cerebramiento. Braining en inglés queda bien, pero en español no sé cómo traducirlo. He oído que esta vez el inicio. El niño llegó tarde al entrenamiento cerebral del entrenador Oleander. Y lo mantuvo. Sí, básicamente que mataron a un niño por llegar tarde. Dudo que sea una historia real. Porque tu video de Huntington estaba con un final inesperado. Ah, sí, cuando se jodió de repente el juego y la grabación. No sé por qué me lo he saltado sin leerlo, perdona. Necesitarás un núcleo psíquico de la tienda del campamento y un poco de ayuda de Forkrawler. Forkrawler, supongo que es ese señor. Hola. Sabes que esa cabaña está vacía, ¿verdad? Estoy practicando para esta noche, cuando estará lleno de señoritas. ¿Eso necesita práctica? Perdona, mis padres me dejaron de clasificación early, así que creo que sé un poco más de esto que tú, ¿vale? Puto niño asqueroso. Ese debe ser el peor nombre de banda que he oído jamás en la historia. Iba al peor. ¿Es posible que te refieras al mejor? No, me refería al peor. Joder, macho, dejad de hablar tan rápido. Y tú deja de hablar por encima de ellos, por favor. En fin, están discutiendo el número de una banda. La chica lleva cascos, o sea que deduzco que... O porque están hablando de música o porque quieren montar su propia banda. Más probablemente lo segundo, porque sonaba que la estaban... O sea, que el nombre es algo que se le había ocurrido a él. A ver... eso no lo he llegado a ver porque he estado bastante más ocupado. Wow. Hostia, ¿cómo...? La buena sinergia, ¿eh? Hostia, que el cabrón es bastante pro, ¿eh? Hay que reconocérselo. Es bueno. Así que estás saliendo con él, ¿eh? ¿Quieres decir que ya no vamos a quedar tanto? Vas a hacer que mi novia llegue tarde a clase. Vamos, James, vamos. Madre mía. ¡Sabe la mano celestial! Ya ves. Siento que no conocen mi nombre de banda, los menudas notas. Maravilloso. A ver, si me disculpáis antes de ir a lo que tengo que hacer, voy a recoger unas pocas de estas cartitas. Madre mía. Puto Rasputin, ¿eh? Cabrón, es bastante pro. Me gusta. No recuerdo... no recordaba buena parte de la movilidad. Ajá. Tu primera punta de flecha. Las puntas de flecha están hechas de titanium. Es un extraño mineral psicorreactivo. Lo cual lo hace muy valioso. Puedes usar estas puntas de flecha para comprar objetos en la tienda del campamento y otros lugares que encuentres. Nice. Bueno, eso que no he podido llegar a ver lo del último de Hatting Time. Vale, no tenía pensado hacer esto, pero veamos a dónde me lleva. Tengo una duda que me carcome. ¿Dónde sacan dinero las tortugas niño para comprar pizzas? Robo. Robo a mano armada. ¿Qué hay por aquí? Porque es como... El hecho de que estuviese aquí a mitad lo hace parecer más camino secreto. Claro que esto se acaba aquí, o sea que... A ver... ¡Monstruos! ¡Un bocadillo congelado! Parece que... Parece un... bloque de hielo completamente congelado. Sí, lo parece. No tengo ningún poder psíquico ahora. A lo mejor con fuego puedo derretirlo y alguien quiere ese bocata en algún momento. Oh, vale, ya veo. Ahí estamos. Perfecto. Pero eso sí, no sé. Supongo que a lo mejor se encontraba el dinero por ahí. Es Estados Unidos, es la tierra del capitalismo. Tirar dinero, la gente le tiene que sobrar el dinero para tirarlo al suelo, ¿no? puto país de mierda. A ver. Que de hecho no, el pueblo estadounidense de lo que es sobrarle no le sobra el dinero precisamente.
es de media un país con una población muy rica porque tiene ricos asquerosamente ricos, pero también la gente media es bastante pobre. De hecho hay gente pobre. De hecho en Estados Unidos hay gente que muere de hambre en las calles, pero se sigue considerando un país rico porque los ricos son muy ricos, ya sabéis. Capitalismo. A ver si consigo engancharme a esa mierda. Esto igual no debería estarlo haciendo ahora, pero por otra parte, es posible que sean importantes estas cartas, porque si me he enterado bien, decían que los voy a poder usar para conseguir nuevos poderes psíquicos en el futuro, ¿no? O sea que... ¿Hay otra forma de ser rico que no sea asquerosamente? Depende de lo que entendamos por rico. Has encontrado un arco de desafío psíquico. Cada vez que encuentres uno de ellos, tu rango de cadete psíquico subirá. El rango con... asciende lo suficiente y podrás conseguir nuevos poderes psíquicos. Nice. Un nuevo poder al rango 10. Ahora sí rango 2. Perfecto. Pero eso, que digo que por ejemplo... ¡Ah! Tiene sentido. No sé por qué no había pensado que iba a rebotar así. Pero si salto desde tan alto, tiene sentido que rebote tan alto. Ah, bueno, soy inmune al daño por caída. Bien. Creo que para mí el margen de lo que se puede considerar ser rico es bastante amplio. Como persona pobre y con gustos bastante sencillos. Es decir, para mí una persona que cobra 2.000 euros al mes es una persona rica. Sí. Me he escapado. Esa casa es una trampa mortal para gente loca. Escucha, el entrenador es fuerte. Al principio de la clase te fuerza a meterte en su mente y entonces no hay nada que puedas hacer. Pero una vez estés ahí... Hombre, parece que es una... ¡Muy tarde! ¡Bobby! ¡Ah! ¡Hey, niño! ¡Puede haber 5 cabezas de flecha! ¡Un servicio de protección de esta semana! Madre mía. Si hay algo más patético que el abusón, es el que va siguiendo al abusón para sentirse guay. ¡Hay el rumor de que te criaron en un circo! Es que lo pondré en términos de que puedas entender. Soy el forzudo de aquí. ¿En serio? Porque pareces más como el algodón de azúcar. ¡Benny! ¡Puede dejarte la muerte de este niño en mi lista de cosas que hacer! A ver, ya lo veremos en clase. Sí, arreglaremos esto en el campo de batalla. Qué feo eres, joder, Bobby. Tu diario es un gran lugar para ver lo que has hecho hasta ahora y planear qué es lo que vas a hacer después. Puedes usarlo para guardar y cargar tu progreso, cambiar tus opciones y también un mapa muy útil. Ah, sí, esto vamos a mirarlo porque le tengo que ir dando aquí... Ajá. Le tengo que decir ajá a todo para que luego no me salga cuando de verdad quiero usar los menús, ¿vale? Que por cierto, esto lo estuve viendo, supongo que es culpa de cómo he configurado los controllers, porque estaba todo mal cuando abrí el juego para ponerlo en Streamlabs, pero al mirar en el mapa, arriba y abajo están invertidos, y también, esto de aquí es el inventario, y no, esto es el inventario, y hasta los poderes psíquicos, también arriba y abajo está invertido, pero la cámara sí está bien, o sea que deduzco que el juego cuenta con cámara invertida, y yo a lo mejor es que puse la cámara normal, y entonces eso causa que... Porque sí, esto se controla con lo mismo que la cámara. Pues eso, y eso causa que la otra mierda esté invertida. Pero ¿sabéis qué? La cámara la voy a usar mucho más que el selector de poderes, por ejemplo. O sea que prefiero que vaya bien la cámara que vaya bien eso, ¿sabéis? Ué. Madre mía, qué épico es el cabroncito. ¡Folgore guapo y Imagine precioso! ¿Qué tal? Joder, el cabrón sabe moverse. You, new boy. Nuevo. Seen bear lurking in woods? ¿Has visto un giant hairless bear? No sé, unos que sí he visto un oso sin pelo. En Rusia, los osos son más pequeños. También tienen más pelo, menos acechantes. Este se esconde y huye. ¿Qué diría si veo algo? No puedes acechar para siempre, oso. Voy a suponer que no es un oso, porque lo que ha estado describiendo... Más grande que un oso sin pelo y que acecha. No tengo ni puta idea. A lo mejor es un bicho psíquico raro. Vaya un pelazo tienes, me estás enamorando, ¿verdad? La magia de no peinarse. Porque lograste arreglar el problema de las pantallas de carga del...
Sonic 06 en A Hat in Time y los problemas que he tenido al final. No lo sé, no he vuelto a abrir el juego desde que grabé ese vídeo. Igual debería. Pero... sí, desde luego es un problema. Si va a estar tardando ahí 20 segundos en cargar cada vez, va a ser un coñazo. O sea que definitivamente tendría que arreglarlo. Este tiene pinta de que se va a abrir en algún momento, ¿verdad? O sea, es como muy sospechoso. Soy el único que piensa que protagonista se parece un poco a protagonista de la película de B-Movie. Tío, es insultante para el pobre Ras, la verdad. Hola, señor. El resto del campamento es... no se puede... no puedes ir hasta que... o sea, no puedes ir al resto del campamento hasta que te haya ganado la medalla del cerebroentrenamiento básico. Braining, ¿cómo coño traduzco braining? ¿Cuántas referencias políticas me he perdido? Pues la verdad es que sí que he hecho alguna referencia al capitalismo, pero no sé si estaba relacionada con el juego directamente, creo que no. ¡Hombre, Cristian! ¿Pero qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el directo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas jugando? Hola, Nanhat. Bueno, pues vamos a hacer ya el basic training, ¿no? Bueno, Folly Guapo, Martor, ¿qué tal? Voy a pasar un poco a esta gente, ya que estamos en vídeo. Y hablo directamente... hola. Tú que estás con la radio, ¿no? Hey, Chloe, ¿qué haces? El entrenador usa esto para... retransmitir en todo el campamento. Creo que puedo... bueno, puedo sintonizar para hablar con la gente del espacio. Joder, Chloe. Persona 5 Royal, bien, gracias. Oh, qué envidia. ¡Amor mío, cielo! ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Voy a cenar, espero que vaya bien el directo. Muchas gracias, Cristian. Que vaya bien la cena también. Ah, chicos, recuerden devolverle amor a Foggy. Ah, qué envidia al Persona, por Dios. Yo tengo muchísimas ganas de tener ese juego, pero soy pobre. A ver. ¿Entrenador Leander? Me presento para el entrenamiento básico. Hijo, ¿te das cuenta de que tomar mi curso te forzará a entrar en mi mente? Tendrás que... que revivir cada... bueno, cada día de batalla. ¿Estás seguro de que... no quieras algo más agradable para... yo que sé. Suscríbanse a Folgor, es cierto. Bien, estoy esclavizando personas. Eso es muy bueno, es bueno saberlo. Estoy listo, señor. Bueno, tal vez exploré un poco más antes. Solo para estar preparado para... estoy listo, señor. Entonces... llegas tarde, soldado. Entra ahí, no sé qué ha dicho. Vale, consigue 5 personas 1 y tienes el persona 5. Bien visto. La pregunta es, ¿qué es más caro? ¿5 personas 1 o un persona 5? Un persona 2 y un persona 3. No se quejan, solo dicen... Es bueno saberlo. No. O más bien... creo que es lo que te refieres. Así que esto es... el mundo mental. Interesante cuestión. Parece como una oficina de dentista. Una oficina de dentista mental. La oficina de reclutamiento, chicos. Estoy aquí para reclutarlos para la mayor misión del mundo, ser un psiconauta. Va sobre librar guerras mentales por la libertad. ¿Estáis listos para encarar la tortura, la locura y la muerte? Porque esta es vuestra última oportunidad para acobardaros. Ah, señor, yo quería acobardarme, por favor. Seré una forma de salir de aquí, luchando. Quiero que vosotros, cobardicas... no sé qué ha dicho. Pero os aviso, una vez lo hagáis, será la guerra. Vale, me decía que luchásemos contra él, ¿no? Que lo encarásemos. ¡A la carga! Bien. Justo como había planeado. ¿Qué clase de curso de obstáculos es este? Ese niño acaba de ser asesinado. Una pista de obstáculos mentales. No sé qué. No está muerto. Su proyección astral ha sido echada, ha sido expulsada de mi mente. Y de tu culo astral. Bueno, es difícil decir eso. Si no te mueves ahora mismo. Menos esperar, más motivarse. Vale. No, lo primero se parece más. Vaya. Sí, el doble salto es bastante evidente. F. Él iba muy lento para decir a la carga, sí, ¿verdad? Uy. Cabrón. No sé por qué me había dado la sensación de que esto era un abismo y que por aquí... A ver, realmente
Por modelo, Rasputin puede pasar por ahí. Por hitbox parece ser que no. Tal y Super Alice. ¿Qué? Braining, mi entrenamiento. Me gusta Kim Patata. Relájate, eso es un producto de mi imaginación. Puedes pasar a través de estos productos. Te ayudarán a subir de rango. Y una vez subas de rango, adquirirás nuevos poderes psíquicos. Así que cuando sea que veas un fragmento, absórbelo. Tú verás fragmento. Recolecta 10 puntos de fragmentos y serás ascendido. Si eres ascendido hasta un rango suficientemente alto, tendrás nuevas habilidades psíquicas. Me gusta lo de mi entrenamiento, lo usaré a partir de ahora. Y diré que se me ocurrió. claro, iba a morir por hacerlo cutre, sí. Vamos, prota de B-Movie, saca las alas y no perderás. Pues mira, los fragmentos que has recogido en tu diario. ¿A qué miras? Todos tenemos equipaje emocional, niño. ¿Por qué no haces algo útil? Vale, y pones las cosas un poco en orden. Mantener los ojos abiertos por una etiqueta que encaje, digamos. Podría estar en cualquier parte. A ver, aquí viene. ¡Ahí está! Ahora vas a recoger esa etiqueta y vas a ponerla en la bolsa que acabas de encontrar. A no ser que prefiera dejarlo. Da igual. Vamos a ver qué tal. Bien, el equipaje emocional está feliz. ¿Se ha entrado en un trauma o una enfermedad psicológica? Ah, ya veremos. Kim Patata, eres un maestro con las letras. Lo es. Entonces, ¿ahora podía ver algo con respecto a esto? Nada, creo que... Ah, mira, qué guay. ¿Qué tienen? ¿Distinto valor, a lo mejor? Es lo que pienso un poco por el tema de... De que tengan números, además de eso, ¿sabes? Pero no tengo ni idea. Y además me da la sensación de que hay de poder hacer algo que no estaba haciendo, pero que no tengo los controles bien ajustados. A ver... Madre mía, el puto campo de guerra, ¿eh? A ver, este juego... A ver, es bastante evidente que va a acabar teniendo escenarios muy locos, teniendo en cuenta que va a meterse en la mente de las personas. Y también me gusta mucho cómo vas descubriendo el lore de la gente, porque claro, al fin y al cabo, te metes en su cabeza, ¿sabes? Y tienes todo el rollo de del equipaje emocional. No recuerdo si... Aquí realmente no se puede considerar, o sea, no podría hacer spoiler ni aunque quisiera con esta mecánica. De todas formas, es una mecánica, no es nada de historia ni nada. Pero no recuerdo si había un rollo de que al conseguir todo el equipaje emocional de una persona... conseguías un recuerdo suyo o algo. Voy a preparacionar la cenación, pero luego volviciono. Me alegración, Alejandra. Hola, Bobby. Venga, seguro que puedes. Salta, salta al fuego. Tú puedes, Bobby, confío en ti. ¡No podemos pasar por aquí! ¡Esto es estúpido! Parece una prueba. Probablemente hay un secreto. Una ruta más avanzada. Una ruta secreta más avanzada. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Crees que eres más avanzado que yo, no el niño nuevo? Lo siento, ¿qué? No soy estúpido, tú eres estúpido, el entrenador es estúpido. Todo el campamento es estúpido. Esa cosa volando hacia ti es estúpida. ¿Qué está volando hacia...? ¡Viene de Bobby Fitch! ¡Eso es! ¡Estúpido niño nuevo! Hay que reconocerle que me ha pillado. Es muy estúpido. Gracias por salvarme. Bueno, en realidad, estaba salvando esa planta. Oh, nunca había hecho un ataque a los antes. Yo sí. Ha estado apareciendo en la pesadilla. ¿Estás teniendo pesadillas? Estoy viendo acerca de cómo arreglarlas. ¿Me dejarás ver una? No. Supongo que hay personas que son reacias a que te metas en su mente. He visto... Sí, hay productos de su imaginación por ahí volando, o sea que voy a tener que plataformear por ahí, supongo. A ver, vamos a intentar recoger tantas mierdas de estas como podamos. Vale, este supongo que es el camino que hay que usar en realidad, ¿no? Alejandro, no te olvides de conquistar el corazón de Cleopatra con tu comida. Alejandro Marta, vale.
in magazines. Ah, pues no, es simplemente así. Wow, la ruta avanzada, ¿eh? Igual sí que tengo que hacer también eso otro. No sé muy bien. Hola, Lily. Vamos, una pesadilla. No. Ay, puto Ras. Entonces, esto... Oye, hay una flecha que decía algo. A ver si me dice qué es este camino. Porque si no es para avanzar, lo hacemos. Si es para avanzar, no sé. Classified Route. Es que tengo mucha curiosidad por saber qué habrá aquí. A lo mejor ahora hay simplemente equipaje emocional. Desde luego hay suficiente fragmentos como para subir de nivel, diría yo. Quiero pensar que a las muy malas puedo retroceder, si este es el camino principal. Pero es que claro, o sea... Vale, sí, he llegado al otro lado. Vale. Entonces voy a volver hacia ahí. Que no es por nada, pero yo como que quiero... Quiero explorar el sitio. Que además me gusta mucho el... Uy. Bueno, menos mal que... Realmente para ir hacia el inicio da un poco igual que me caiga. Que me gusta mucho el lore de todo el puto mundo en este juego, o sea... Sí, ya lo siento, el juego me lo pasé al 100% en su día hace unos años, o sea que no es que me acuerde perfectamente de todo, pero sí me acuerdo de bastantes cosas. En fin. Ahí estamos. Me hace mucha gracia la mierda esta de saltar por aquí que no sirve para nada. Sí, there's waiting, more motivating. A ver... ¿cómo va esto? Supongo que tengo que esperar a los dirigibles. Y... con suerte. Ajá. Coinciden en la ruta con los actos. ¡Oh! Bien, rango 3. Necesito solo un par más. Quiero pillar ese avión, la verdad. ¿Por dónde va su ruta? Vale, ¿cómo lo pillo exactamente entonces? Tengo que... Bueno, parece que desde este sí voy a poder, ¿no? ¡Ajá! Y ahora solo hay que esperar a que vuelvan a dar la vuelta, que os parece maravilloso todo esto. Folgor es folgotástico y quien diga lo contrario miente. Perdón, folgomiente. ¿Y si digo que es folguístico? Hola, Moon. Hola, Moon, indeed. A ver. Y si no me equivoco, por aquí llegaré a la parte a la que me llevaba el atajo ese, ¿no? Digo yo. Supongo que aunque esté viendo de vez en cuando caer bombas, en realidad es, por así decirlo, decorativo y no me pueden caer a mí, ¿no? Sí, ahí está donde la atajo. Perfecto, pues he conseguido todos los fragmentos posibles. imagino, sí. Un clásico. De hecho, mola porque aquí al ser... No. Madre mía. Hijo de puta. Puto entrenador, ¿cómo se llame? ¿Coriander? Algo así era, ¿no? Lo siento, se me da mal acordarme de los nombres. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Equipaje emocional, tal vez? Sí. De hecho, puede ser para... Sí. Vale, que conseguí la etiqueta esa. Marcos, sí. No sabe cómo me llamo, así que me llamará Marcos. Bien. Mira qué feliz el puto. Mira. ¡Muévete, muévete, muévete! Que sí, le estoy ayudando con el equipaje emocional, señor. Cosa que, por cierto, nadie más está haciendo. Porque imagino que el equipaje este es el mismo para todos. Aquí. Es decir, esto no parece que sea nada, pero sí, de hecho es para saltar. ¡Que te calles! A ver... ¿Por qué si llego por abajo? Es como que me autoimpulso. Quiero pillar la mierda esta, pero la percepción de la profundidad no es precisamente perfecta. A ver... ¿Por dónde llego? ¡Ay! Bien, y ahora por las de abajo. Lo siento. Quiero conseguir poderes psíquicos nuevos, es muy chulo. Y seguramente haya partes más adelante... ¡Uy! Seguramente haya partes más adelante en las que no podría avanzar si no consigo los poderes nuevos, o sea que... Ahí ya estamos. Aquí atrás.
Iba a decir si aquí atrás habría algo, pero no tiene pinta porque ni siquiera hay hueco. Vale, que si hubiese hueco habría algo, seguro. Bueno, Hackmon, ¿qué tal? Las referencias al rango me gustan. Entrenando mente, brain training, ¿por qué no salir de mi cabeza? A ver, estaríamos quedando en que es mi entrenamiento. Pues vale. Creo que Bobby se ha quedado muy atrás porque es un inútil. Hola, niño que hacía volar cabezas. ¿Qué te cuenta? ¡Hey, Dogen! ¿Qué pasa? No paro de explotar. Sígueme, te ayudaré a pasar a través de las minas. Venga. Venga, que me da penita el pobre. Supongo... Uf, la verdad es que... Vale. I can't do it. Claro que puedes. Yes, you can, Dogen. Just follow me. Okay. Vale, ahora ponte ahí. Bien, bien, bien. Vamos bien, Dogen. Ahí estamos. Ah, ves, ya estamos llegando al final. Perfectísimo. Que sí, Dogen, coño, que ya hemos pasado todas las minas. Ya solo te queda de venir hasta aquí. Ves, de puta madre. Mira, Raz, no he explotado. This is for helping me out. ¿Qué me va a dar? Cabezas de flechas psíquicas. Energía. No me sale ninguna palabra. O sea, raw es, por ejemplo, crudo. Pero también se utiliza, por ejemplo, para los metales sin trabajar, ¿sabéis? Pero no me sale ahora mismo cuál es la palabra para ese contexto. Contribuirán al valor de tus cabezas de flecha en pequeñas cantidades. Pero... ¿Qué son? Como... A lo mejor algo así como, digamos, céntimos de cabeza de flecha. Me hace mucha gracia lo fácil que es hacer esto sin Dogen. A ver, quiero esa mierda de ahí. Por favor, ven a mí. ¿Qué eres? Un esqueleto con un detector de metales. Supongo que a lo mejor representando... No, un esqueleto, ¿no? Es que como hay varios... Hemos visto varios esqueletos con uniforme de soldado entre los fragmentos de imaginación, lo cual imagino que representan a lo mejor gente muerta en la guerra. Para guardar tu progreso... Vale, si me dice que guarde será por algo, o sea que ¿por qué no? Pues eso, que iba a decir que a lo mejor ese representaba a algún compañero muerto en... Pues eso, intentando desenterrar minas en un campo de... O sea, buscar minas en un campo de minas, pero no parece. Oh no, hemos acabado, no voy a poder hacerlo. Ay, ese pelo de folgore, boludo, ¿qué hiciste? No peinarme, eso hice. Me tengo que cortar el pelo, desde luego. Porque es... Estando tan largo se pone así relativamente a menudo. ¡Adiós, estrella, soldado! ¡Golpea esa puerta y Jerónimo! Supongo, no lo sé. Bueno, supongo que todos vamos a morir. Toda mi vida está pasando delante de mis ojos. Mi primer recuerdo, el primer recuerdo de mi perra, Lady. Lady y yo solíamos dar largos paseos. Entonces, y entonces le di a Lady un hueso. Ah, ha sido reconfortante. Creo que ese chaval es siempre así. ¿Qué bruta? ¿Alguna es un degenerado? ¿Qué? ¿Cuánto lo haríamos si entramos en tu mente rank? Digo, Folgi. No estoy tan enfermo. Vale, ya entiendo lo de sorprender de mi parte. Por el rango no se merece. ¿Qué? Yo nunca me peino, pero tuve ese mono no de cortes el pelo. Me cortaré el pelo si quiero. Además hace calor y es molesto tener el pelo tan largo. Sobre todo por el sudor en la frente a veces. El flequillo no ayuda con eso. ¡Ah! ¡Oh no! ¡He matado a un hombre de nieve! Oh. ¡Hey! ¡Mira! ¡Es Raz! ¡Bien! ¡Raz está aquí!
Quizá puedas completar este maldito juego. Sí, no somos buenos. El entrenador no se abrirá la puerta hasta que alguien gane. ¡Bien, Ras! Los putos animadores. Son hermano y hermana, tal vez. Tienen el pelo del mismo color, ¿no? Y la piel del mismo color. Y se parecen mucho en general. En este mundo lleno de monstruitos, supongo que el hecho de que se parezcan tanto sí que implica... ¡Oh! La carta de absorber salud mental positiva. Mantener tu salud mental es importante, porque si te quedas sin ella, no serás capaz de mantener tu proyección astral en esta mente. Y se ha expulsado de vuelta al mundo real. Allá hace calor, me muero de frío aquí en Perú. Aquí, de vez, la cosa va fluctuando de día, obviamente, entre 32 y 40 grados, más o menos. No miro la temperatura muy a menudo, la verdad. Solo sé que un día miré y estábamos a 32, y otro miré y estábamos a 39. O sea que mi... En base a los datos que yo he recogido, eso. Creo que tienes que intentar suicidarte tirándote de aviones en llamas en movimiento. Que técnicamente es más probable que muera si me quedo en el avión y por tanto si quiero suicidarme debería hacer eso. En Argentina igual me estoy cagando de frío, supongo que es lo que tiene el hemisferio sur. ¿Es esto un futuro post-apocalíptico producido por la poca variedad genética? Podría ser. Folgore es hasta ahora el psiconauta más guapo que he visto hasta ahora. Folgore siempre es el más guapo. Bien, en efecto, eso te dije. A ver. Cuadrado. Si consigues suficientes puntos en este desafío, pues eso, podrás pasar. Curso de objetivos. Necesitan 20 puntos. Te dan 60 segundos. No recibirás puntos por golpear... objetivos amistosos, imagino que te ha hecho perder puntos. Ay, cabrón, no recordaba lo molestos que eran durante esta mierda. Joder. Esto, que sepáis, que cuando me pasé el juego al 100%, aquí es donde estaba el logro que más me costó. Joder, macho, qué bueno. ¡Ey, buen trabajo, soldado! Aquí tienes tu recompensa. Es que esto, de hecho, no sé si puedo hacerlo ahora. Vamos a ver. 30 puntos, 75 segundos. Básicamente, llega un punto en el que... Bueno, la última prueba es jodidísima en general. Y hay un logro que no recuerdo si era directamente hacer una puntuación perfecta, pero desde luego había que conseguir muchísimos puntos en la última prueba de este entrenamiento. Y es horrible conseguir ese logro. Me llevo una cantidad asquerosamente grande de intentos. Y de hecho creo recordar que fue esto de lo dejé y al día siguiente lo conseguí en el primer intento. ¿Veis? Ahí ya se me ha escapado uno. Bien, no, han dado unas cuantas cabezas de flecha. La mayoría de gente tiene algo que esconder. Guardan su vergüenza, sus sucios secretos en estas pequeñas bóvedas, cajas fuertes. Pero el enemigo no... Pues pero al enemigo no se le permiten los secretos, digamos. Adelante, abre esa caja, no tengo nada que ocultar. Vale, esto era solo encontrarlo. El orgullo de Leander. Bueno, os voy a leer antes de mirar esto. Folgi, ¿cuándo verás Avatar, la leyenda de Aang? Es verdad, tengo que verla por obligación de Poti. Por lo poco que he escuchado me ha recordado... ¿Por qué lo poco que he escuchado me ha recordado tanto a tu Ewi? Pues no lo sé, la verdad. Oh, ¿cómo podía saber que quería que los hermanos explotasen? ¡Este señor es un genio! Soy solo yo, escuché un sonido de Discord, ¿no? Escucharte un sonido de WhatsApp Web, lo cual... Nos lleva a que después de ver esto, por si acaso al salir del juego dice, ah, pues hay que pausar, y pausar, yo qué sé. Podría ser así, o sea, son tipo de sonido así, un WhatsApp Web. El orgullo de Oleander. Uy. Cabrón, en el esto ahí súper alto. Ajá. ¿Oleander es español? ¡Hostia, pues! No me había dado cuenta. Buena observación, Imagine. ¡Hostia!
A ver. Desde luego encaja con su personalidad. Pero alguien más le da la sensación de que si Oleander me ha dicho el... Ah, no tengo secretos que guardar y todo eso. Es porque esta caja fuerte, digamos, es falsa y toda esta mierda no son recuerdos de verdad. Porque para empezar es como súper épico, súper heroico. Y además es eso, es súper alto y el cabrón es un enano. Ah, que la disfrutes, uno de mis favoritos. Bueno, puedo ver ese recuerdo otra vez cuando quiera, maravilloso. Esos eran recuerdos falsos, anime. A mí no me jodas. Este pequeño ajo puede teletransportarte a cualquier área previamente visitada en el mundo mental actual. Solo elige un destino y ve. Nice. The Trenches, cancelar. ¡Bien, he matado a un gigante! Fuck. ¡Ah, mierda! ¡Bien, volvicioneo! ¡Hola, Alejandra, qué tal! Por aquí duerme bajo y arriba España. Soy sin deseos en un vir. Sí. ¡Ah! Como sea, el openinga de Shingeki no Kyojin, ¿no? Creo que tengo que hacer el giro más rápido al saltar, porque si primero salto y luego doy el... Luego intento girarme en el doble salto, ya ha subido suficiente como para luego pillarme en el doble salto, ¿sabéis? Creo que tengo que... A ver, como estoy haciendo ahora, que no me está dando. Tengo que directamente intentar darme la vuelta al saltar, tal y como he intentado hacer ahí y me ha salido mal. Ah, mierda, pensé que de eso es lo que me iba a poder guardar de... Wow. Vale. Muchas gracias por la realidad girado. Me están disparando mucho. Ahora que ya he llegado al final, se ha desactivado. Deme, guapo, ¿qué tal? Hola, soy Ale. Vale, ahora que ya he llegado al final y he dejado de disparar, si me vuelvo a alejar... si me vuelvo a alejar, vuelvo a disparar. Es bueno saberlo. Tengo un número limitado de vidas, pero es que quiero ese... Joder. Dios, qué mal se me está dando esto. Te ha fusilado, sí, un poco. Tiene que haber alguna forma mejor de hacer esto, ¿no? A ver, también he de decir que tengo el recuerdo de... De que en efecto me den muchos disparos en esta mierda. Muchas gracias por el host DM. ¡Ah! ¡Hijo puta! Dios, ¿por qué me cuesta tanto? No sé si en algún momento conseguiré alguna clase de escudo psíquico que me ayude con estas cosas. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Clásico de Silch! Adiós. Ah, ojalá pudiese ver cómo ahora le dispara a la torreta y se lo carga. Recuerdo cortar amor a Folgi, eso siempre lo hacen. Pero por defecto, o sea. Es que eres un amor, ahora puedo decírtelo yo a ti. ¿Te has fusilado? Sí. Yo me voy a cenar, te los dejo por aquí. Muchas gracias, guapado, precioso. No me paso de nuevo, nice. ¿De qué va este juego todo esto? Pues a ver, resumen de lo ocurrido hasta ahora. Bueno, supongo que es lo que tienen. Es lo que tiene la cognición. A ver, ¿sabéis persona? Pues básicamente estoy en un campamento de entrenamiento para agentes mentales, por así decirlo. Particularmente psiconautas. ¿Qué ha ocurrido? Muchas gracias por el follow, David Hunter. Pues eso, que estoy en un campamento de entrenamiento para agentes mentales y particularmente psiconautas, en caso de los mejores, que son gente que se dedica a adentrarse en la mente de las personas y... Pues, por ejemplo, tratar con sus traumas o lo que sea. Ahora mismo estamos en la cabeza de el entrenador Oleander, que es el entrenador del campamento, que es un ex militar y tiene unos recuerdos bastante bélicos, turbios. Esta mierda que estamos recogiendo, por cierto, son productos de su mente. Que utilizamos para conseguir experiencia, para subir de rango como psíquicos, para conseguir nuevos poderes psíquicos. Y
Oh. ¡Agárrate a esos palos y conocerte! Sí, lo sé, lo estuve haciendo antes de empezar la clase. Se ha enfadado porque pasa sus explicaciones, es que yo lo siento, pero... Buen provecho afortunado, sí. Vale, quiero esa mierda de ahí, o sea que me suelto un momento. ¿Por aquí? Vale, por ahí no hay nada. A ver... Creo recordar que podía darme la vuelta, ¿no? Pues voy a tener que... ¿Cómo hago para darme la vuelta? Vale, ¿cómo...? Vale, si simplemente le doy hacia atrás, no llega a ponerse a dar vueltas. Tiene que haber alguna forma de darme la vuelta, no me jodas. Bueno, pues nada, subiré de este otro lado. Y eso, el caso es que me recuerda un poco al rollo de Persona 5 de la conexión, porque de hecho en muchos aspectos se parece bastante. No sé... ¡Ajá! Con la Y me doy la vuelta. Barra el triángulo. Te lo puso antes en pantalla, pero yo no estaba prestando atención, obviamente. Después de la... ¿Qué persona? El después de las 12 de la noche, el de meterse... En la tele o el de meterse dentro de la gente, el de meterse dentro de la gente. Vale, esperemos a que eso deje de echar fuego por si acaso. Y ahí estamos. Toma, equipaje emocional. mejor dicho, bastante falsos. Puede. A ver, ahora que sé darme la vuelta en esos palos, va a ser todo mucho más sencillo. Este juego, sinceramente, me encanta. Que de hecho, uno de los motivos por los que quería jugarlo es que está en desarrollo Psychonauts 2 después de muchos años, la verdad. Ahí estamos. Y la verdad es que si se diese la casualidad de que tengo dinero para comprar el juego cuando salga, me gustaría comprarlo cuando salga. O sea que tiene sentido jugarlo ahora para poder jugar lo antes posible al 2. Como digo, en el hipotético caso de que pueda tenerlo de salida. Que es muy muy improbable, pero... ¡Ajá! ¡Quieto ahí, chico! ¡Eso es telaraña mental! Puedes recogerla con equipamiento especial una vez... Bueno, a ver, la ya... pues no tengo ese equipamiento, o sea que imagino que esto será para más adelante. Tommy. Bien, ya somos rango 5. Fuck, vale, vale. Ya veo lo que tengo que hacer. Ahí. Sí, lo sé. Madre mía, señor este. ¿Cómo se nota que, yo qué sé, le suspendieron en la mili o algo? Por cierto, hemos visto antes unos recuerdos que nos... amablemente nos permitió el acceso a unos recuerdos suyos como parte de entrenamiento porque no tiene nada que ocultar. Y era él siendo súper heroico en la guerra y súper épico y súper alto a pesar de que el tío es un enano. O sea que creo que todos tenemos bastante claro que esos recuerdos son falsos. Y lo hizo para quedar de guay. Eso pasa por pensar en planes para destruir a todos los judíos cuando no toca. Eso solo viernes y sábados. Tiene sentido. Querrá decir sábado y domingo, ¿no? Pero porque... ¿quién presta atención cuando explican la mecánica del producto que está jugando, verdad? Que tiene... ¿que tienes un equipaje con cara? Sí. Puedes ver, el trapecio es muy difícil. La mayoría de cadetes no pueden manejarlo. Puede que quieras mantenerte al margen. Aún así conseguirás un lacito de por participación al final del campamento. Aquí hay un... Este recuerdo seguro que es de verdad. La caja fuerte de estas son las que tienen los recuerdos. Y esta que no puedo acceder seguro que es la de verdad. Pues en cuanto tengamos el equipamiento necesario para quitarte la araña, tenemos que acordarnos de volver aquí. O sea, esto... ¿quieres? Mierda. Se ha congelado un momentito la pantalla y no he podido saltar bien. Ahí... A ver, cuando pase esa mierda... La deberíamos de pillar, digo yo. Vale, parece que pasa por toda la zona. O sea que si me hubiese adelantado lo suficiente, habría podido llegar bien. Pero bueno, ahora ya da igual. Durante la noche de aquí, ¿eh? A ver. Ahora cuando se dé... No. Da igual, ¿sabéis qué? Mierda, eso tiene que ser mío, cabrones. Primera persona, vale, ¿de qué me sirve ahí ponerme en primera persona? Lo que sí veo es que parece que puedo subir por aquí, ¿no?
¿Es un camino alternativo o es un secreto? Ninguna de las dos cosas. Es bueno saberlo. Suscríbase en Folgore y así tendré dinero. ¡Bien visto! ¡Qué gran argumento! Imagine, madre mía. No sea usted un genio por un casual. ¿What? ¿Qué? Vale. Tranquilo, Ras, compañero. Ahí estamos. ¿Entonces no sirve de nada subir por ahí o es que me he caído y no debería? Ah, vale, coño. Ya veo. Pero... ¿tengo la etiqueta para ese equipaje? No recuerdo si lo he conseguido antes. Desde luego lo que sí sé es que ahí viene esa cosa que quería pillar. O sea que si no os importa... ahí estamos. pues eso, tengo la etiqueta para ese equipaje porque ahora mismo no caigo. Pero sí, parece que es para esto, para lo que servía subir aquí. Sí, sí, lo tengo. Bien. Es una forma de morir. Ahí está. Folgy dice, si tuviese dinero para comprar, eso es porque tiene el dinero guardado o porque se va a llevar a alguna parte. No, eso es porque no tengo dinero para comprar nada. Bien, o sea que con lo que consigo... ¡Oh! Mira, el Memory Sandlock. Vale, vamos a ver eso. Parece que al conseguir todo el... vale, todo el equipaje emocional... consigo un rango entero y un recuerdo. Primal Memories. Uy, joder, macho. A ver qué tal. Ah, interesante. Vale, o sea que al conseguir todo el equipaje emocional consigues cosas de arte conceptual, del desarrollo y eso. Oye, pues mola, la verdad. No soy yo especialmente dado a estas cosas, pero aún así es bastante chulo. Que de hecho, si os fijáis... en uno de estos antes conceptuales de Rasputin, arriba a la derecha, sin el gorro, ¿no se parece un poco a la gente, al psiconauta profesional que salía al principio? ¿Qué es lo del equipaje emocional? Y más importante, ¿por qué tienen cara? El equipaje emocional es una literalización del término bastante común de equipaje emocional, que hace referencia al... a la mierda que uno se guarda dentro, digamos, de sentimientos ahí reprimidos. Yo qué sé, lo que se suele conocer como equipaje emocional. Y eso, digamos que al conseguir las etiquetas y eso puedes ordenar un poco el equipaje emocional de las personas. No sé si eso físicamente, o sea, fuera de este mundo, les ayudará en cierto modo con sus emociones o lo que sea. Y tienen cara, pues porque son emociones. Las emociones tienen que poder expresar emociones. Madre mía, quiero ese silver dollar. Lo más importante, vale, eso de ahí a una telaraña. Que no puedo hacer nada con ella ahora, o sea que vamos a ir a por ese dólar de plata. ¡Oh no! ¡Era una trampa! Sí, he jugado mucho Ratchet y Clank. Ahí estamos. No, mierda. Es que al ser transparente la mierda esta, me cuesta un poco a veces en los rails, joder. Ahí estaba intentando saltar hacia la derecha, pero lo he hecho mal. Joder, me cuesta un poco la percepción de la profundidad con estas mierdas, ¿sabéis? Cabrón, no te rías como él, que da mucha grima. O sea, es patético cuando lo hace. Bueno, imitarlo es menos patético, en efecto, pero sigue siendo patético. Vale, aquí tengo para teletransportarme, eso es bueno. Están muy separadas las cosas de teletransportarse, por lo que veo. O sea, si quisiera volver a los de los Railer para intentar conseguir las mierdas que me he dejado, sería una buena caminata. Sí, imagino que esta cosa va a empezar a girar en algún momento, ¿no? No vas a conseguirlo, chaval. Se cabrea Rasputin, ¿por qué no lo toma en serio? Ni siquiera parece una cosa especialmente complicada, ¿no? O sea, simplemente hay que ir siguiendo... es mierda, no quería. Quiero conseguir esas cositas para subir de nivel. Me gusta desbloquear poderes psíquicos, la verdad. Creo que algunos se desbloquean por historia y otros solo subiendo rangos. No sé si los de subir rangos serán todos obligatorios o yo qué sé. No creo que todos sean obligatorios. A lo mejor los dos o tres primeros
serán obligatorios en algún punto, pero... A ver, Alejandra guapa, bonita, hermosa, es cierto. Entonces yo tengo muchísimo que emocional, puede ser. Profesor 5 en el prota de Bimur, fusionados a su hijo. Reinicia, nah. Que ten en cuenta que tengo un número de vidas limitado y no querría tener que empezar desde el principio. Alegría en el sábado puede... He visto una cosa de esas, pero no sé por dónde se habrá ido. Puede llorar, aunque ya sea alegría, pero tiene el cabello azul, así que tal vez tenga tristeza. Me gusta pensar que dentro de las propias emociones de Inside Out hay también centralitas de esta de mando con otras emociones más pequeñitas. Jo, me tendré que quedar sin eso. En fin, como de todas formas hay que volver aquí algún día para la mierda esta. Que no, Lisa, que no. De momento no puedo meterme en la mente de la gente para que haga los malos pensamientos en su cabeza. Mierda. Yo tengo a alguien con quien echar toda la mierda que guardo dentro, y menos mal. Cute. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Igual esto es un secreto. Podría serlo. Desde luego, como que tiene pinta de que lo precede. ¡Quieto ahí, hijo! ¿Qué creías que estabas haciendo ahí dentro? Estaba buscando una salida. Ah, siento eso. No pensaba que acabarías tan rápido. No pensaba que acabarías en absoluto. Me has sorprendido, niño. Te has ganado esto. Tu primera medalla de mérito de psiconauta. Bien. Mi buena medalla de los jóvenes castores. Nice, tengo plantillas de todas las medallas, o sea, sé cuáles son las medallas que hay antes de... Bueno, no puedo ser muy fan del campamento. Siempre es agradable ver a un soldado volver vivo del campo de batalla. Ahora, si me disculpas, tengo que volver ahí. Me he dejado algunos hombres ahí atrás. Vale. Claramente, esa cosa que no me ha dejado ver era algo turbio, pero... ¿Jóvenes Castores? ¿Eso es una referencia para tu aventuras? Sí. Enhorabuena, Fuego Precioso. ¡Bien! Que me he fuego perdido mientras estaba fulgocionacionando. Pues me he pasado la... ¡Oh! ¡Órale! Vale. ¡Más te vale andarte con... con cuidado, gafridículo! ¿Qué pasa, joder noche? ¡Ey, cerebritos, calmaos! ¿Por qué? ¿Estás preocupada de que vaya a hacerle daño a tu novio? No, porque Sasanain está justo detrás de ti. Tu desempleo ha sido increíble, joven cadete. Me gustaría formar el auditorio, joder. Me cuesta mucho traducir simultáneamente, hablo muy rápido. Sí, que me quiere dar una paliza el matón. En resumen. Hola, Judith, preciso, ¿qué tal? Esas pruebas estaban inautorizadas en cualquier caso, así que... En realidad... Déjame darte esto. Recuerda, tu talento siempre te apartará, Rasputin. A veces el aislamiento es una cosa buena. Puede llevar a importantes descubrimientos. Hostia, qué épico el cabrón. ¡Un momento! ¡Ni siquiera sé dónde está tu laboratorio! ¿Esto es alguna clase de prueba? Ahora estoy escuchando cosas. Genial. Ras tiene un objeto en la mano. Usa los objetos obtenidos con alguien. Vale, para usar los objetos obtenidos con alguien, camina hacia esa persona y darle a griega. This is the button that Sasha gave me. It's a clue to the location of his secret lab. Vale, este es el botón que me ha dado Sasha. Es una clave para la localización de su laboratorio secreto. Ya puedo acceder a todo el campamento en principio, ¿no? No passing. Hijo de Pepe. I need to get to Sasha 9's secret lab. Maybe you should have thought of that. No deberías haber pensado en eso antes. Lo pensé antes, por eso estoy aquí. Exactly. Exactamente, ahora... Ese anime me recuerda un poco a Annie, ¿no? He encontrado esto, ¿es de lo que estabas hablando?
Ralphie, no rompas la cuarta pared. Frankie, el niño no, no puede ser tan tonto, ¿verdad? El campamento está construido sobre un cementerio indio. ¡Oh, Dios mío! ¿Los indios enterraban sus muertos aquí? Espero que no. No, estúpido, enterraban sus cabezas de flecha por aquí. Vale. Así que si ves algo de eso, sácalo ahí mismo. ¿Cómo las trufas? Déjame uno de los tuyos. Ajá. ¡Lauri, preciosa! ¿Qué tal? Folgi, que lleva desaparecido un huevo y no sé nada de él. Bueno, la semana pasada hice un par de directos. El viernes sí que no hice. El viernes tenía que haber empezado esta serie, pero no pude, no me dejaron. Pero sí, estoy también muy desaparecido en Twitch en general, lo siento, nunca... Ya estoy sacando muy poco tiempo para ver directo entre unas cosas y otras, jo. Te echo de menos. ¡Destrucción de cultura indígena, sí! Ya no vienes a mí... A sudarme ya... A ver si me puedo intentar pasar más, pero es que últimamente tengo las noches bastante más ocupadas. Y encima, como mi hermano también está... con no sé qué trabajo, pues a ver, pues el ordenador este no lo tengo nunca y en otro ordenador no siempre es fácil hacer cosas. Aquí creo recordar, no, aquí no he estado, no, esto estaba cerrado antes. No, vale, sí, sí que he estado, pero ¿puedo quitarme ese objeto para que Rush deje de hablar del tema cada vez, por favor? Es que a ver, las cosas estas se sacan del suelo con el mismo botón con el que uso el objeto y entonces cada vez que lo intento sacar, cada vez que intento sacar una de esas, Rasputin parece que va a decir la frase y no me apetece. ¿Qué decir más por ahí? F sub de Imagine. Oh no. No sé, ocupada, sospechoso, sospechoso. Realmente no. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, sé lo que tenemos por aquí, el resto del campamento, pero ¿qué hay en el resto del campamento? Hola. Mira aquí. Informa de cuando tengas suficientes objetos para tu primer ascenso. No, todavía. Encuentra 8 objetos y será ascendido 4 rangos. Encuentra otros 8 y será ascendido otros 4 rangos. Ajá. Interesante. ¿Y dónde? ¿Dónde ha ido? ¿Cuánta gente? Sí, la verdad. ¿Cómo ese viejo se marcha siempre tan rápido? Ahí está el chico ruso que buscaba al oso gigante sin pelo que acecha. Ahí está Lily. Parece ser que es la única cuyo nombre recuerdo junto a Billy. Esos dos. A ver. Yo lo que quiero es encontrar cosas para subir de nivel. Bueno, y aquí dentro creo recordar que estaba la tienda y eso me va a venir bien. Es lo que pasa cuando le hacen dos raids, sí. Aunque no siempre se queda tanta gente, me gusta que se quede la gente. Supongo que en parte porque el juego mola. Disculpe. He dicho que las álbum... ¿Por qué esas no están listas? No, yo no he... El carbón no está caliente. Se van... ¿Va a tardar una semana? Vale. Ni siquiera quiero una hamburguesa. Entonces, ¿por qué lo has dicho? Así que, ¿qué es lo que sí quieres? ¿Cuánto cuesta? 800. Rango 20. Vale. Parece que eso es un poco más de por game. Vale, esta mierda es para cambiar el color de tus poderes psíquicos. Yo creo que es la primera vez que me quedo en una red que te hayan hecho malibad. No te preocupes, tampoco pasa nada por eso. Metal Magnet. A ver, información. Mental Magnet, perdona. Atrae curaciones y otras energías mentales útiles. Esto parece que se podría pillar dentro de poco.
Localiza. Ah, flecha, cabezas de flecha. Fundo, un núcleo de estos. Y caramelos. Ahora me sirven para curarme. O sea que no me interesa gastar dinero en eso. Pues. Eso desde luego es útil. ¿Vosotros qué os contáis? Hey, sois buenos. Gracias, tío. ¿Tienes un mechero? Porque si lo levantas ahora sería súper guay. Y completamente insensible para mí, mis problemas. Ah, claro, claro. Mira ese rollo de fuego malo por un momento. Ah, madre mía. Demasiados niños y yo no sé poner voces agudas, o sea que si entiendo mucho. Casi todos van a tener voz genérica. A ver... ¡Ajá! ¡Lo sabía! Y esto es uno de los objetos, ¿no? De... muñeca vudú. O muñeco vudú, no lo sé. Yo estoy burqueando, no la dejas siempre burqueando, sí, la verdad. Y por aquí, ¿qué tenemos? La tele. Oh, me encanta esta serie. Vale. Dicho eso, vamos a seguir probando. Vamos a ver si encontramos el laboratorio de Sasha en este directo. Deberíamos poder, porque creo que es lo que tenemos que hacer ahora. Y quedan como 50 minutos de directo. O sea que si no puedo, sería un poco patético. Bueno, cuando quieras hacer una referencia a los Vengadores mencionando a Nick Fury, escribes Nick Fury. Pues de hecho, Nick Fury existe en un universo de Marvel. En el universo de Spider-Ham. Nick Fury es un oso y se llama Nick Fury. Bien. Vale, ya tengo 9 de esos. Ahora me podría comprar un núcleo y subir a un rango, desde luego. Ánimo, Folgore. Gracias. A ver, sabía que podía subir al tejado de alguna forma. Bien, un nivel entero. ¿Cuánto me queda para 2 más? Si consigo suficientes cartas, me voy a intentar desenterrar una punta de flecha. Vale, me voy a intentar desenterrar una punta de flecha, mierda. Y comprarme 2 núcleos, porque oye. Bueno, ahí están los animadores que explotaron antes. ¿Qué hay aquí? Para la práctica de tiro. Mira, una punta de flecha. Ya. Ah, vale, ya había conseguido unas cuantas, no sé muy bien cómo, es decir. Imagina que hiciera una serie entera y la pusiera en el juego, que te puedes quedar ahí viendo la tele en lugar de hacer lo que debes. Me suena que había un juego en el juego. ¡Hey! ¡Es el rey de los obstáculos! ¡Hey, Raz! ¡Eres impresionante! ¡Perder ya un psiconauta! ¡Incluso un doble psiconauta! Oh, no, aún no, pero pronto. ¿Qué dos? Wow, esos dos son muy amables. ¿Qué cojones? Me dan miedo a los niños de este campamento, la verdad. Era lo que habéis hecho, monstruos, lo habéis desfigurado. Ese tío haciendo ruido de horror me da mal rollo. La última vez que hicieron ruido raro a través del móvil no acabó bien. No, ah, bueno, que decía que me suena que había un juego en el que en cierto momento salía una tele con no recuerdo qué película, y que si te quedabas ahí, si querías, podías ver la película entera. Pero no me acuerdo muy bien, o sea, pues no recuerdo los detalles, ni el juego, ni la peli, ni si era un juego o era otra cosa. Supongo que sí era un juego, porque si no, no tiene mucho sentido. GTA V tiene series en la tele, mola. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿El laboratorio otra vez? ¡Oh! ¡Hey! Bienvenido al sistema de tránsito rápido subterráneo de Whispering Rock. ¿Le gustaría... Agente Kraler? Vamos al santuario de Ford. Digo, a mi santuario. My sanctuary. Yes, noble ASMR, sí. Sí, noble psicomaestro. O sea que Kraler es un psicomaestro, no un psiconauta. Están drogadísimos. Un poco. Creo que sí.
Ahora sí que estaba viendo Kung Fu Panda. Kung Fu Panda siempre mola. Me dieron ganas de ver la trilogía de cómo entrenar a tu dragón, pero hay una asamblea. Uno, indeed. Finalmente has llegado. Es un honor conocerle en persona finalmente, señor. Creía haberle reconocido en mi sueño, pero no podía estar seguro. Ahora que lo veo en su elemento, no hay duda. Eres Ford Crawler, el mayor líder de psiconautas que jamás ha habido. Bueno, no deberías caerte todo lo que lees en True Psychic Tales, en la revista True Psychic Tales. ¿Qué está haciendo aquí en Whispering Rock? Te vi rastrillando hojas, creo. Era un disfraz. ¿Qué misión estás aquí abajo? ¿Qué hace todo este equipamiento? Vamos a preguntarle un poco de todo, ¿no? Me parece, es lo suyo. ¿Qué está haciendo aquí en Whispering Rock? Instalaciones de aliento, no sé qué, no sé cuánto. Que hay un montón de Sinium, parece. Vale, parece que... ¿Estás segura que pequeña? Ibar, seguro sé que no nos matemos entre nosotros. Vale, como no me salía la palabra instalaciones, no he podido leer el resto. De momento que le quito el sonido WhatsApp Web, por cierto. Y me parece muy desconsiderado por su parte estar haciendo sonido ahora. Que decía que el señor este básicamente me ha dicho que se instaló aquí porque hay un yacimiento muy rico de titanio. Y pues es un metal importante para, por cierto, me he quitado los comentarios sin querer. Pues es un mineral muy importante para los psiconautas, con lo cual se ha instalado aquí para investigarlo, parece. ¿Qué es el titanium? El titanium es un mineral psicoreactivo muy raro que se estrelló en un meteorito hace cientos de años. Responde a ondas psíquicas, las enfoca y amplifica. Puede hacer los psíquicos más psíquicos, pero también puede hacer a la gente inestable más inestable. No todo el mundo puede manejar una gran actividad por parte de su cerebro. Puede volverte loco y no sé, no sé cuánto. Le da a este lugar un lore interesante, ¿verdad? Puedo ser un psiconauta ya con ventaja porque soy un psicopata. Puedes. Algún día poner una sala en la que simplemente te puedas sentar y ver episodios de... Si hago un juego un día, voy a poner una sala en la que simplemente te puedas sentar y ver episodios de South Park. Maravilloso. Pero los derechos de autor te violarán, Kawa. Es posible, es posible. Bueno, yo me despido. Adiós, Soyale. Que vaya bien. Aunque dije que lo vendería, solo te pueden aplicar eso si ganas dinero con ello. Pues vengo a hacer recordatorio de que nunca hagan apuestas con Mimic, que luego terminan viendo audios diciéndolo lo que ellas dijo. Me parece muy bien que reconozcan la verdad, aunque sea por una puerta. Entonces el juego sería gratis, cada vez me interesa más. Gratis, mi palabra favorita. Quería un meteorito como el que está evocando en las películas. En muchas obras de ficción los minerales raros llegan por meteoritos. Yo no hago apuestas en general y la última vez acabé fatal mentalmente. Pues reconoció la verdad, sí. Lo de las hojas. ¿Un disfraz? Sí, bueno, tengo muchos disfraces. Me ayuda a mantener un ojo puesto en los niños. Cuando esté disfrazado, fingiré no reconocerte. No arruines mi tapadera, ¿vale? Lo pillo, su identidad secreta está a salvo conmigo. ¿Qué misión tienes aquí abajo? Bueno, desde aquí puedo monitorizar eventos por todo el mundo. Buscar signos de terrorismo psicológico, no sé qué del plano astral. Y entonces vuela ahí a salvar el día, ¿verdad? Tiene un jet escondido por ahí. Bueno, Indie, soy más... Pues, localiza el problema y envía a gente más jóvenes, como Mila y Sasa. Tiene que hacer todo algún día. Dándome esperanza, mola. Parece que ya Rasputin ha llamado bastante la atención de la gente en general. ¿Vibranium o Adamantium? ¿Qué prefieres? Creo que el Adamantium es más fuerte que el Vibranium, ¿no? Aunque ninguno de ellos es tan fuerte como Hulk. Pues lo he reconocido muchas veces, tengo captura de una de ellas. Todos tenemos capturas de alguna de ellas. ¿Qué hace todo este equipamiento? Bueno, aquí todo esto... Todo es de Intel, interesante. Hay una sala de observación.
No, ahora mismo nos están haciendo test ahí, puede que más tarde. Bajo nosotros y máquinas especiales reconstruyendo los marcadores de desafío del psíquico. Ah, con redes laterales mentales. Deberías familiarizarte con esta maquinaria, bla 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 bla. Pues eso, que debería familiarizarme con esta maquinaria porque me vendrá muy bien. Buena suerte, Rasputin. Gracias, lo necesitaré. No te preocupes, estaré ahí contigo, dentro de tu cabeza. ¿Mi cabeza? Sí, quiero tenerte un ojo puesto, hijo. Así que voy a... Si alguna vez quieres hacerme aparecer, puedes utilizar este... este dispositivo especial. ¿Eso es? ¿Un trozo de bacon? Ah, sí, adoro el bacon. De esa cosa, cuando vuela esa cosa, iré a ayudar. Iré, dejaré todo lo que tenga entre manos y iré corriendo. Vale. Que ahora, bueno, aquí no sé si puedo usarlo, pero... En efecto, el... Antes de electrocutarte, déjame decirte cómo funcionan esos bebés. Esa belleza de ahí es un... Creo que esos los... Pelares mentales son... Perdona, me cuesta mucho traducir estas cosas a tiempo real. Lo he dicho ya muchas veces. Pero sí, básicamente me está explicando lo que son los pelares mentales, que aparecen cuando dejas abandonada una zona de tu psique mucho tiempo. Se pueden extraer con un dispositivo especial que vendía el señor de la tienda y que ya me podría regalar, dicho sea. Y eso, que parece ser que puedo... Vale, que con esta máquina puedo convertir las telarañas mentales en algo útil. Y poner 9 cartas psíquicas aquí con un núcleo psíquico. Echará un ascenso, básicamente. ¿Qué? Sí, eso ya lo había pillado hace mucho. And my psi cards and cores in there, and soon I'll be able to burn stuff. Yep, basically. Have fun. Entonces voy a tener piroquinesis de verdad. Me gusta. A ver si era evidente. Pero. A ver, ahí, en efecto, había visto una cartita. 3 más y 2 núcleos, y voy a poder venir aquí a subir al nivel 10, que es cuando me van a dar mi primer superpoder. Porque ahora mismo, en principio, no tengo ninguno. Evening Journal. A ver, un momento. ¿Cómo, a qué se refiere con eso? Es que como me dice el tema de que puedo ver la... Puedo ver en el diario la medalla del entrenamiento básico. No sé. No sé para qué me lo dice. Pero... Yo lo que sí he visto es que hay 2 cartas en este sitio. Yo he conseguido una y la otra a lo mejor estará por aquí. ¿Qué más decir por ahí? A ver, creo que alguien ha comentado que el adamantio es más duro y el vibranio es más resistente, lo cual es cierto. Yo no reconozco las mentiras que dicen. Mentiras como que no eres guapo. A ver, joder, yo pagué 500 pesos en perfecto todo en su caja... ¿Bacon o tocino? Bacon. No, si te refieres a que me gusta más, pues me vale cualquiera. Yo no pagué un duro, viva el emula pobre. ¿Pero qué cosa es lo que habéis emulado? ¿Pirateado? ¿Algo? ¿Ado? Esto supongo que es para... Las típicas pruebas de... Tranquilos, estamos aquí en privado. Y aquí monitorizando, ¿no? Mierda, todos están escuchando el audio. Tampoco como si fuera tan pobre, unos emuladores para Nintendo Switch, pero bueno, aún así solo uso para jugar juegos que yo no puedo jugar. Yo también, normalmente los emuladores, además de para grabar cosas para alguno de los canales, lo utilizo eso, para juegos que ya, por un motivo u otro, no podría comprar, en plan, ya no se vende ni... Sí, a lo mejor podría comprarlo por segunda mano, por un precio excesivamente caro, en su defecto, yendo muy lejos, si es en Wallapop, porque en Wallapop sí que a veces las cosas están más baratas, pero están en la otra punta del país. Pero como, en cualquier caso, ya la gente que hizo el juego no se llevaría el dinero, o sea que...
Drop me outside the main lobby. Oh, bring me back a burger this time, will you? Maravilloso. Folgy, ¿tu comida favorita? No sabría decirte, soy una persona con los gustos poco definidos en general. Soy muy indeciso para las cosas favoritas, así. A ver, dos cartitas más y puedo pillar un poder psíquico, lo cual me molaría bastante. De hecho, aquí hay una carta. Y he visto también otra por ahí arriba, pero tengo que encontrar cómo subir. Y aquí en el aparcamiento tiene pinta de que va a haber, de hecho. O sea que, mira, ahí tenemos una. Encima de ese coche otra. Buena noticia, ¿tienes suficiente para hacer un channel marker? Sí, lo sé. A ver... Para mí. Eso de ahí también me lo voy a llevar, porque ¿por qué no? Ya que estamos, ¿no? ¡Eh! ¡Jo! Entonces, ¿cómo me subo aquí exactamente? A lo mejor voy a conseguir algún poder psíquico que me permita saltar más. No lo sé. Y esto un poco más de lo mismo. Bueno, aquí tiene pinta de que a lo mejor desde esta roca... ¡Ja! Bueno, casi. Yo no escuché ese audio donde dice que está... yo los dos juegos de Golden Sun. Eso desde luego no es algo que se pueda ir comprando a día de hoy. Ahí estamos, 20. Con 18 ya eso tenía para subir al nivel que necesito, pero... un momento, están entrenando unos niños para ser soldados en un campamento mediante la violencia. ¿No será esto una distopía conocida, la distopía conocida como Estados Unidos? Podría ser. ¿Y qué ha ocurrido que tengo que agradecer? Tengo que acordarme de poner esos mensajes activos. Muchas gracias por el follow, Gine. Bonita, ¿cómo estás? Preciosa. Suben, creo que sí. Maldito y tiroda, por. Bueno, da igual. Te invito a Perú. Debes relacionar con el ceviche. O ceviche se escribe de ambas formas. Mi comida favorita. Tampoco sé si me apetece viajar en general, la verdad. Y tampoco me apetece. Tampoco me haría muchas gracias que os pongáis a pagarme viajes. Me sentiría mal. No escucha, esto es una distopía creada por la poca variedad genética. Los agentes son deformes. Sí, pero un poco estadounidense tiene que ser, ¿no? Rilla. Hey, hold still. I'm gonna read your squirrel. What are you looking at, nut rat? Squirrels aren't so smart. Ay, me gustaba la idea de leerle la mente a una ardilla, maldita sea. Vamos a comprar esos dos psiconúcleos. Hola, gente muy buena. Regresé. Hola, brujita, ¿qué tal? Yo compré los dos y una Game Boy Advance, el uno por separado con su caja. ¿Cuánto te costó todo eso? Hey, where's my hamburger? Bien, ¿qué tal por aquí? Pues bien, aquí jugando un juegazo, dicho sea. Déjame que te compre dos de estos. Comprar. Bien. Y otro más. Y ahora tengo que irme de vuelta al laboratorio para juntarlo. Venga, soldado, y dejar el foro que estoy moderando. Que vaya bien, Gine, preciosa. Que no sé Chiroda, pero me suena, pero no me sale. Es el mangaka de One Piece. También conocido como el mejor mangaka de esto. me hace mucha gracia, o sea. Así por si alguien no lo sabe, aunque. Pasar los chachis, tú también, Gine, preciosa. Que estoy acompañándote, que te quiero. Qué bonita eres, brujita. O por si. No sé si alguna vez he comentado como no me gusta hablar de. Mejor manga, eso me gusta. Sí, lo es. Que. En fin, como no me gusta en general hablar de. De otros youtubers y eso, pues igual no es una cosa que haya. Que haya comentado, pero recuerdo una vez que. El Lince Revisionador, que en general es una persona que no es que me caiga mal, pero hay veces que considero que es demasiado prepotente. One Piece está sobrevalorada. ¿Ves? Esa es la clase de opinión de una persona que no tiene ni idea de manga anime. Y como por ejemplo, el Lince Revisionador, que... espera un momento, entonces... Ah, tengo que ir a ver a la gente Crawler, vale.
Pues eso, que recuerdo que... Para empezar, según él, una cosa que me hizo mucha gracia... que sacar personas y eventos que habían salido hace 200 capítulos no es continuidad, y es como... ¿Y según tú quién es? ¿Qué es la continuidad? O sea, si establecer una región con sus personas y tal... Y que la historia de esa zona del mundo siga avanzando mientras el protagonista tiene su propia historia... Y más adelante se puedan volver a juntar y ver cómo ha ido evolucionando el mundo fuera de nuestra visión. Si eso no es continuidad, ¿qué lo es? Y además que me hizo mucha gracia porque, o sea, él no dijo que no le gustase One Piece. Dijo literal, textualmente, que Eiichiro Oda no sabe escribir. Porque claro, o sea, considerado por expertos y por la mayoría en general, el mejor representante de esa era del manga y autor del manga más vendido de la historia, todo el rollo. Pero según el Lince, como él sabe más que nadie, pues Eiichiro Oda no sabe escribir. Y el día, eso también lo dijo, que el día que él escriba algo vamos a flipar, y es como, seguro que sí, Lince. A veces es muy prepotente, la verdad. Y en concreto con lo de One Piece es como me dieron ganas de darle una colleja por capullo. Pero de rol sabe un huevo, eso es cierto. Piroquinesis, bien. No leyendo bonitos. Que vaya bien, Gine, preciosísimo. Muchas gracias por pasarte. Barrabel y Majin Touch, bien merecido. El anime de One Piece se fue a puta con el dinero de batallas de miradas. Depende mucho del arco. O sea... ¡Buah! Me encanta. No puedo esperar a prender el fuego a... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Dentro de tu mente. Bueno, este lugar... parece ser conocido, ¿eh? No sé qué era la lección. Solo piensa en algo que quieras, en lo que quieras prender fuego. Bill. Ah, sí, he oído que fuiste criado en un circo. ¿Por qué querías prenderle fuego a esto, todos estos recuerdos felices? Si fueran recuerdos felices, no habría querido huir. Mi padre odia a los psíquicos, y cuando supo que me estaba convirtiendo en uno, me forzaba a practicar acrobacias, esperando distraerme. O tal vez esperando matarme, nunca estuve seguro. ¿Y por qué sigues hablando cuando podrías quemar cosas? A ver... Nice. Ahora puedo quemar cosas con la mente como siempre he querido. Pues eso, como estaba comentando. Mierda. Rasputin. Vale, creo que me estaba hablando del tema de. Del lock de objetivo. ¿Cómo era esto? Ah, sí, vale. Esta vez sí que no voy a pasar el. Voy a seguir hablando antes de pasar tal, porque claro, obviamente si no se ponen a hablar y no puedo hablar yo. Para empezar, me he dejado los sin leer, creo. Ahora mío, me voy a la camita que estoy cansado y mañana tengo el cumple de los... De empezar a ver a las 9 de la mañana. Que vaya bien, Alejandra preciosa, buenas noches. Nunca he visto One Piece, pero no voy a decir que es lo mejor, pero tampoco lo puedo... A ver, si no lo has visto, tiene sentido, ¿no? Que eso, el caso es que el anime de One Piece cambia constantemente de dirección, como otros tantos animes largos. Y depende del director, puede ser muy bueno o... Incluso muy malo. De hecho, Dressrosa, por lo que tengo entendido por la gente que lee el manga, es de los mejores arcos de One Piece, si no el mejor, y en el anime es insufrible por el puto relleno. Pero luego Whole Cake me encantó, y Wano también me está gustando mucho. O sea que, como digo, depende de quién lo dirija, el anime puede ser tan bueno como el manga o una putísima mierda. El anime de One Piece tiene el problema que cuando alcanzaron el manga hace años recurrieron al recurso de alargar el anime. Llegaba a punto que un capítulo anime es un capítulo en manga, era muy tedioso, sí. Iba a mencionar a Alejandro y empezar a escribir, en vez de poner Ale, he puesto A. Bien. ¿Por qué sigue hablando cuando puedes quemar cosas? ¡Qué hombre tan sabio! Pito con dineros. Bien. Pues a mí me gustó Dressrosa. A ver, en lo que es en general de historia y... el anime, el manga tengo que leerlo. Que son en tema historia, personajes, todo el rollo, me gustó. En cuestión el avance de la trama, hay veces que es horrible. O sea, hay episodios, literalmente, hay episodios en el anime que si te fijas, la recapitulación del episodio anterior dura como hasta el episodio, o sea, hasta el minuto 12. Y es como, ¿qué es esto de comerte más de medio episodio con la recapitulación? Cuando lo estás viendo semanalmente, es horrible. Y luego tenemos al tío este rebotando por las paredes, que hay, a lo mejor, a lo largo de 20 episodios, hay como 12 escenas de lo mismo una y otra vez, que eso seguro que en el manga sale dos o tres veces, y en el anime el hijo de puta no para,
Que es como, wow, no sé cómo no se le han cansado ya las piernas. Hay cosas que son horribles. Las cosas que están bien hechas son muy buenas, porque al fin y al cabo el arco es buenísimo en sí. Pero hay partes en la dirección que son del anime que son horribles, la verdad. Y muere. ¡Excelente trabajo! El fuego es bonito. Bueno, ese es el final de la lección. Eres libre de irte, pero tienes que prometerme que solo utilizarás tu pirokinesis cuando sea muy, muy importante. O es real, real. Es muy, muy entretenido. Lo prometo. Y si lo utilizas para impresionar a las chicas, asegúrate de que no tenga un montón de laca. Ah, me gustan los consejos de este señor, sin duda. Es un adulto responsable, eso está bien. No me había dado cuenta de que en la propia base la entrada secreta también es un tocón de árbol. Sí, lo puedo entender, cierto. ¿Por qué no ponen más cosas para las criptomonedas? Porque en general, existiendo ya los folgoritos, es como que me parece redundante. Podría poner más tonterías para las criptomonedas, pero ponerle cosas útiles me parece un poco innecesario. También me encanta que todo el arco de Whole Cake son 2 días. Sí, es súper densa esa parte, de verdad. Por cierto, en Whole Cake vemos que indiscutiblemente Luffy mata gente. A ver, es una cosa bastante razonable, ¿no? Teniendo en cuenta que él no se considera un héroe y ataques sin ton ni son, a veces con ataques súper tochos a gente súper débil. Pero hay una parte en Whole Cake que se pelea con básicamente todo un ejército en un valle. Después empieza a llover súper fuerte. Y en otra parte se ve ese valle como al día siguiente. Y sigue habiendo gente tirada por ahí. Que claro, podrías decir, están inconscientes, no han ido a recogerlo. Y claro, una persona que se queda inconsciente puede quedarse un día entero perfectamente. La cosa es que algunos de ellos están boca abajo sobre charcos. O sea, que se mire como se mire, esa gente ha muerto. Directa o indirectamente, Luffy ha matado a esas personas. Tiene las justas, hostia. Qué bien imagen. Por eso, niños, hay que quemar cosas, sí. No deberías usar tu piroquinesis con... ¿Por qué no deberías usar tu piroquinesis con chicas con laca en el pelo? Porque la laca fasa es muy, muy inflamable. Y sí, inflamable significa flamable. sigo teniendo que buscar el laboratorio de Sasa. Que no recuerdo exactamente dónde estaba, pero sé que no estaba en el lago. O sea que vamos a seguir mirando. Luffy mata mucha gente en Whole Cake. Creo que Luffy mata gente en general, o sea... A ver, ¿qué es eso? No es un héroe, ¿sabéis? No deja de ser un pirata. O sea que supongo que si alguien quiere matarlo a él, pues tampoco es plan de ser un asesino sanguinario. Pero desde luego no es Superman para estar teniendo cuidado de no cargarse a la gente que intenta matarlo. Hasta mal. Tampoco no llevo. Llevo más tiempo, pero el bot lo puso después. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que claro, yo al principio no tenía bot. O sea que... ¡Hey! ¡Eres el niño nuevo! Bueno, ¿no? Bueno, estoy haciendo algo de entrenamiento avanzado ahora, de hecho, así que... No creo que niño nuevo sea algo que... Vas muy acertado, gracias. Un momento, ¿no estás haciendo el entrenamiento avanzado de Sasha... en su voz secreta? Pues escondida en las paredes metálicas del GPC... Ah, pues sí. Bueno, ha sido un placer conocerte. Eso es como que... Aman dijo... Joder. Se van los comentarios. A ver, ya para empezar, creo recordar que había algo por ahí que... yo sigo emocionado viendo cómo hace Luffy para salir de... A ver, que tampoco quiero hablar cosas muy concretas, ¿sabéis? Pero en voz alta me refiero. Eso es como que Batman dijo, no te mataré, pero tengo que salvarte la peli Batman Begins. Me encanta el Batman hipócrita de Nolan. Nick. ¿O no? Fíjate que mi reacción de la cara de Katakuri fue indiferente. Lo traté como Luffy y me sorprendió cuando la gente se veía de ese caso. Sí. Katakuri es de mi antagonista de One Piece favoritos. Y de los míos, o sea, demasiado bueno Katakuri. Hostia puta, ¿qué coño? ¿Por qué narices no te sigo? ¿Eh? Pues eso explicaré muchas cosas. Si yo te follow, creo. Pues ya te sigo. Pues guay. No ha salido un aviso, o sea que desde luego ya me seguías antes. Bueno, desde luego yo no he escuchado ningún aviso. O sea que sí, te pasa que se te ha ido el follow en algún momento por algún motivo. ¡Oh no! ¡El oso gigante sin pelaje que acecha! Sabía que este día llegaría algo... ¡Hostia!
¿Eras tú la que me estaba mirando? Tal vez deberías... Hay un montón de gente además de ti. No, justo ahora, en el bosque. No, debe haber sido algo. Debe haber sido otra cosa. No, es como... Bien, deberías escribir carta de agradecimiento. Había alguna criatura sombría acechando, observando. Solo conozco una criatura que se adapta a esa descripción. Le gusta esconderse en lugares oscuros, silenciosamente observando a los niños desde la distancia. ¿En serio? ¿Quién? ¡Todos! Es verdad. Es cierto que hice eso en la intro. Hay cosas del inglés que son demasiado difíciles de traducir, como eso de tree sitter, o sea... Niño que se sienta en árboles. Bueno, persona que se sienta en árboles, no necesariamente niño. Pero eso, como no hay ninguna palabra o... eso, para decir tree sitter. Mierda. I saw Nils peeking into a hole in the girl's cabin. I'm hiding. And I thought... Oh, Nils... When will you peek into the hole in my heart? Hostia, tienes un problema, niña. Because you just see yourself staring back. What? I mean, you see my new boyfriend. El pobre Dogen no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Who's Nils? Es verdad, tú tenías novio, ¿no? A ver, obviamente eres una niña que no tiene ni idea de relaciones y eso, pero... Más que nada porque te mola el rarito que espía en el dormitorio de las niñas, pero... Ah, me encanta Dogen. Un momento, ¿qué? Me dijiste que fue una vez, Dogen. Dogen me da miedo. Sí, lo que tú digas. Bueno, ahora sabemos que Dogen ha hecho explotarle la cabeza a alguien 4 veces. Quiero eso de ahí dentro. ¿Cómo consigo eso de ahí dentro? Hombre, hola, ¿qué tal? Disculpe, señor Ranger. Estoy buscando el laboratorio de Sasha 9. Si supiera dónde está, no, y estuviera por ahí abajo y estuviera muy, muy cerca de él ahora mismo. Vale. Siento no ser capaz de traducir las cosas. Lo he dicho ya varias veces, pero me siento mal todas las veces que no puedo, o sea que lo digo. Y rango nuevo. ¡Ja! Ahí estamos. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Por aquí? No. Ah, bueno, es que está justo encima. Oh, un momento. ¡Ja, ja, ja! A ver. A este punto me da lo mismo hablar de One Piece porque. Como la opinión general es de. Es larga la serie, es aburrida, no sé qué, etc. La opinión general no es que, eso, que sea aburrido. Ni de coño. O sea, sí que la opinión general de gente que no la ha visto, es que, bueno, y de gente que la ha visto, es que es muy larga. Obviamente, para la gente que sí la. Que sí la ve, eso no es un problema. Pero sí es verdad que yo entiendo perfectamente a la gente que. Que no quiere verla con la. Con la excusa, digamos, con la idea de que es demasiado larga como para ponerse a ello, porque es como, a ver. Sí, es que. Entiendo que da cosa ponerse ahora a ver una serie que tiene más de 900 capítulos. 932, creo, ¿no? Ahora mismo. Oh, no, 931. Y el 32 sale esta semana, no me acuerdo. Pero sí, es que es muy larga One Piece. O sea que, a no ser que... A ver, que siempre puedes verlo... ¡Hostia! Hostia, no sabía yo que daba estos saltos laterales tan épicos. ¡Ay, ay, mierda, 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 mierda! Eso me pasa por acercarme demasiado a los en llamas. Soy más fuerte que un oso. Un oso psíquico, ¿eh? Haber estudiado bien. Yo ni me molesto en escribir gringo porque se enojan. Cuando compro un radio por tu dibujo, vas con tu dinero lo que quieras, pero no gastes cuando no puedes. Es cierto, joder, no vayas gastando dinero que no tienes. Que luego si no puedes comer y hacer cosas de esas de persona. Fue de clase Power Ranger sería. Se cree que ya sea línea azul, por eso te pregunto cuál, ejemplo. Zeo, In the Space, etc. No sé mucho de Power Rangers. Lo único que sé es que tienen colorines y que Zordon es racista.
¿Qué es esto de aquí? A lo mejor necesito telequinesis para esto. ¿Por qué estás hablando de cosas largas que la gente no quiere ver? Porque es uno de mis temas de conversación favoritos, así en general, todo el mundo lo sabe. Rayo, esa fue la excusa que dije antes. Que me perdí. Pues estamos yendo al laboratorio de Sasha Nils, que sé que está por aquí. Pero quiero explorar un poquitín el bosque antes, porque me gusta mucho explorar en este juego. Y además es útil, porque creéis que no voy a tener que comprar cosas y para eso necesito puntas de flecha psíquicas. Y para eso tengo que explorar. No da cosa, da una pereza que no te puedes imaginar. A ver, realmente la recomendación sería verse... ¿Qué son? Los primeros 40 y pico episodios, o sea que 40 y pico episodios para un anime. Sí, serían como, ¿sabéis? Dos temporadas de anime o algo así. Que son muy buenos, tienen muy buen ritmo, o sea, el inicio hasta que llegan al Grand Line. Pues tiene un muy buen ritmo la serie, de hecho me parece que toda la parte de Zoro son como dos o tres episodios. Y va bastante bien para ir conociendo el espíritu de la serie. Es verdad que luego la serie va creciendo mucho conforme avanza y se van viendo más mundo, digamos. Ah, vale. Porque claro, al fin y al cabo, una cosa muy importante que no tiene mucha gente en cuenta de One Piece, sobre todo gente que no lo conoce o no lo ve o yo qué sé, que es lo típico, ¿no? De que dicen que la serie es innecesariamente larga para simplemente que Luffy salga el Rey de los Piratas, pero al fin y al cabo, la gracia de One Piece es que es todo un mundo, ¿sabéis? O sea, todas las regiones, todos los personajes tienen historias interesantes que se van desarrollando incluso en paralelo con... ya lo comenté antes, que hay islas que a lo mejor ves en episodio ciento y pico y luego en 600 y pico se vuelven a ver cosas de esa isla o vemos cómo han evolucionado políticamente estos años y tal, o sea... Realmente One Piece es más la historia de todo un mundo que solo la de Luffy, aunque Luffy sea protagonista. Con lo cual realmente está bien, o sea, el tema de la duración no me parece injustificado. O sea, yo habiendo visto todo lo que hay hasta ahora de One Piece en el anime, el manga no lo leo, os puedo decir que en general en ningún momento me ha dado la sensación de que se esté alargando innecesariamente, porque además cada vez va a mayor escala todo lo que hacen. Al fin y al cabo no es lo mismo darle una paliza a un capullo que va de tirano en una isla que desmantelar una mafia internacional, ¿sabéis? Dos que yo recuerde, lo de Zoro. ¿Qué más decíamos por aquí? He hecho una página que te quita el relleno de One Piece y te hace una versión Kai de One Piece. Ah, sí, creo que lo comentó Rang una vez. Oye, ¿qué piensas de Crash Bandicoot It's About Time? Pues habrá que ver cómo está el juego. Me está poniendo muy nervioso el niño que llora. ¿Dónde está? ¿Puedo prenderle fuego, por favor? Tiene pinta de estar encerrado en alguna cosa de estas. Bueno, se escuchaba más en la parte de arriba, ¿no? Esto era... el botón. ¿Tendré que poner el botón por aquí? ¿Dónde tenía esa mierda yo? Aquí, ¿no? Ay, es verdad que esto está invertido en plan raro. ¡Ajá! Pero esto es muy tonto. No hay forma de que pueda... ¿Ves, eres tú? Soy yo, Maluf. Hang on, buddy. Give me a sec to pop this tin can. Gracias. Creí que iba a tener que comerme mi propio brazo. Joder, qué dramático. ¿Qué es esa cosa? Es un GPC. Una cámara de psicoaislamiento, no sé. Guay, ¿tienes una idea de lo que hace? ¿Algo guay? No. Es una... Vale, una cámara que sella tu sexto sentido, básicamente. ¿Y el entrenador te ha encerrado ahí dentro? Nah. El personal... No, cierra niños en GPC desde los 50. Voy y me lanzo ahí dentro. El abusón y el enano, cómplice... No sé qué... Joder, yo lo siento, pero a veces hablan demasiado rápido para mis capacidades. No he visto nada por ahí, eso es la cosa. Vale, buena suerte, pequeños.
¡Ey, espera! Se van a hacer amigos ahora de todo, tendría su gracia. Me puedo quitar esta cosa ya de... Bueno. Siento que vayas a tener que escuchar eso ahora cada vez que saque una punta de flecha, pero es lo que hay. A ver, dame un momento porque... creo recordar que había algún comentario por ahí interesante que no he podido leer porque eso. Ojalá Luffy se muera, Barba Negra se agarre de pirata solo por el plot twist. Sería una mierda de plot twist. O sea, One Piece está al lado de la... ¿qué decía? Hay que tener en cuenta una cosa, Kim Patata. Hacer un plot twist que nadie se ve venir solo porque nadie se lo ve venir da lugar a cosas como el final de Juego de Tronos. Literalmente la mentalidad que tenían los guionistas es... Ah, como la gente ha adivinado el final, porque la historia estaba bien escrita y cuando una historia está bien escrita es fácil saber a dónde se dirige, pues como la gente ha adivinado el final... Vamos a cambiarlo radicalmente a una cosa que no tiene nada de sentido para sorprender. Y eso dio lugar a lo que dio lugar. ¡Callen a ese puto niño! necesito esa página de desmantelar una institución criminal Pokémon. Sí. Como el niño siga llorando, le voy a tapar la boca con silicona. Bueno, mientras sea solo con silicona. Voy a matar a ese niño que está matando. Este era otro tema de conversación. Comienza Crash Bandicoot Inside Trilogy y el Crash Team Racing. Crash Team Racing es peor que Mario Kart, o sea que... Pero, o sea, como Mario Kart, pero peor me refiero. E Insane Trilogy, pues oye, está bastante guay, sobre todo porque es la trilogía de Crash a un muy buen precio, la verdad. Además, incluyendo Stormy Ascent. Pues tan listo no sé el niño si llora mucho en vez de buscar la solución. De hecho, en Los Ángeles ahora hay memes de salir del lugar, ¿eh? Bueno, hablando de Konosuba, sería... Que Folgi y que Megumi se llevaran bien. No son explosiones. Ajá. No sé qué es Konosuba. Me quiere medio sonar esa palabra, pero igual no. Parece que falta un botón. Sí, ¿verdad? ¡Ea! Ahí estamos. Hemos podido encontrar el laboratorio antes de eso. One Piece. Ahí está. Me sonaba que era algo así. Es un anime de monas chinas. ¿Eh? La página de One Piece, versión Kai. Konosuba creo que es un Isekai. ¿Qué no es un Isekai, Hagmon? ¿Alguien no sabe qué es Konosuba? Tal parece. Está en gringo. A ver, tampoco es algo tan malo. Agent 9, Isekai, heavy. Agente Nine, estoy aquí para entrenamiento avanzado. Que por cierto, cuando llegamos al entrenamiento avanzado es muy probable que lo tengamos que ir dejando porque... Me suena que el entrenamiento avanzado es todo un nivel nuevo. Y tardaríamos demasiado en hacer eso. Me gusta que el esto de poder psíquico del doble salto ilumina. A ver, ahí he visto otra cartita. Heavy. ¿Qué vamos a aprender? Doblar, doblar cucharas, quemar cosas. Quiero esa mierda de ahí. ¿A qué nivel consigo mi próximo poder? Me lo han llegado a decir. No lo sé. Bien, otro director. Además no tengo que meterme para bloquear el acceso. Porque me fijé en que tenía el de aparcamiento solo por haberme acercado lo suficiente. Si hablo con Sasa tendría opción de no entrar al sitio. A ver, de todas formas, aunque entre al sitio puedo guardar ahí. O sea que, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él. He oído un montón acerca de explosiones de cabeza y me preguntaba... Ciencia, Rasputin. Eso es lo que practicamos aquí. No trucos de... Sí, vas en serio acerca de explorar las posibilidades de tu mente. Entonces, el Brain Tumblr... ¿Brain Tumblr? ¿Qué significa Tumblr? Además de ser una página en la que la gente se volvía muy loca. Bueno, ¿qué sería el arma de videojuego que te gustaría tener en la vida real? Eso es complicado. One Piece no está completa. Sí, uno. Konosuba así se cae. A Konosuba así se cae ni Sokofukubo es un isekai que hace parodias de los isekai. Maravilloso. Pues eso, arma de videojuego que me gustaría tener. A ver, desde luego la puerta al can está ahí. Nice. El problema es que también necesitaría las botas para no morir. Y... A ver, obviamente lo que es una letal no querría porque no me servía para nada. Yo quiero la BGF 9000 Big Fucking Gun. Sí, como la PAG. Que
que está basada en la BFG. Kawan. La tuberosa palanca de Gordon Freeman, no hay nada más útil que una palanca. En fin, pulse Y para activar el Brain Tumbler. Así que, ¿qué es lo que hace este secador de pelo? Estás listo para el Brain Tumbler. Con este dispositivo podrás enviarte al más profundo de tu propia mente. Excelente. A tumbler. Ahora relájate. Esto no dolerá, a no ser que pase algo realmente malo. ¿Esto es mi mente entonces? ¡Wow! ¿Así es el interior de mi mente? Aún no, aún estás viajando a través del plano astral. Inconsciencia colectiva. Vale. O sea, esto es básicamente el nexo para viajar a todas las mentes en las que vaya estando a lo largo del juego. Cuanto más explores el mundo mental, más conexiones conseguirás. Ahora solo puedes entrar en tu propia mente, básicamente. Y aunque está cerrada, si os fijáis, esa de ahí tiene completito un cuadro que creo que es el de equipaje emocional, sí. Pues esa de ahí tiene el equipaje emocional completo, o sea que tiene que ser la de Oleander. Pero ahora solo puedo ir a mi propia mente. ¿Contamos las abocas de Persona 3 como armas? Sí. Brain Tumbler Experiment. Ya he vuelto. Hola, guapado, ¿qué tal? He volvisionado. Vamos a ver cómo es el sitio y más o menos lo dejamos por ahí, diría yo. Porque no nos da tiempo a hacer un nivel completo, pero tampoco vamos a dejarme por ahora con los dientes largos. Rasputin, ¿puedes oírme? Sasha, ¿dónde estoy? Estás dentro de tu mente, pero no estoy seguro de dónde. Dime, ¿qué ves? Veo una caravana gitana, no sé qué. ¿La reconoces? Sí, es donde nací. Ya veo. Compelling. Mierda, no recuerdo qué significa compelling. Pero en plan, no recuerdo para nada. He visto un... ¿sí? Vamos a ver mis propios recuerdos secretos. ¿Por qué no? Ahí estamos. Uy, cago en... la huida de Rasputin. Ahí está Rasputin sin el gorrito. Vale, ese de ahí es su padre, parece. Joder. Ahí empezó... Hostia, 70 kilos con las piernas, el cabrón. El panfleto del campamento, parece. Oh, no. Se escapó por la noche. Where's Miles Pony? Vale, ahí huyó en el... Vale. O sea, ahí no se estaba escapando, se estaba yendo por el pony más pequeño del mundo para su vida. Y ahí estamos en el campamento de Whispering Rock. Maravilloso. Rápido, convincente. Alguien, si lo pudiera hacer, lo haría. El padre de Rasputin es nazi. Sí, es posible. Rasputin. Ay, pincha Anastasia. Has hecho exactamente la misma pregunta con las mismas palabras que hice yo al llegar. De cómo el juego todo esto. Es verdad. Pues básicamente te metes en la mente de la gente y arreglas la mierda que tengan dentro. O sea, por ahora solo hemos visto al señor con el campo de batalla, que de hecho realmente parece que era todo un poco preparado como entrenamiento. No sé si su mente debería ser así realmente. Porque claro, al fin y al cabo los psiconautas tienen un gran control sobre... Eso sí, que de hecho ya vimos que eso lo comentamos. El recuerdo que me permitió ver este es claramente falso, para empezar, porque el tío es un enano y aquí tiene brazo y pierna súper largo. Y está ahí siendo súper épico y heroico. Y eso, como digo, los psiconautas tienen un gran control sobre su mente, o sea que realmente lo que veamos en la cabeza de la mayoría de ellos es probable que no sea del todo acorde a cómo sería el interior al interior de su cabeza. No recuerdo si se puede llegar a acceder a zonas secretas, digamos, o... No sé si en algún momento vuelves a la mente de Oleander y puedes ver algo más realista, o yo qué sé.
A ver si desde luego recordáis que lo comenté, que había otra caja fuerte que estaba detrás de una telaraña, esta que aún queda mucho para que pueda acceder, que clarísimamente esa caja fuerte sí que va a tener recuerdos de reales. Me parece que seguramente eso sea lo único en lo que podamos acceder más de lore del señor Oleander. Pero bueno, el caso es que cuando haya gente no psiconauta en cuya mente nos adentramos, pues ya podréis ir viendo un poquitín más cómo funciona el rollo de la psique de las personas representado como un mundo. Y a mí sinceramente me gusta muchísimo, está como muy guay en ese sentido. ¿Has hecho exactamente...? Porque para qué quiero tener al boss suscrito, ¿eh? No puedo ver Hollow Knight porque no lo he jugado. Te entiendo, yo no he visto ningún gameplay de Hollow Knight apenas. O sea, he estado ratillo y eso, pero nunca he visto demasiado. Precisamente porque querría jugarlo algún día. Cuando tenga más tiempo y no me dé los brazos. Vaya. Por cierto, me duele. ¡No! Que no te duelen cosas, que me duele menos. Ah, bueno, eso está. Pero aún así, no te duela nada. Tienes que sentir indolor, joder. Solo felicidad. Por cierto, mirad que raro se quita el mar white. No. No vas dentro. Compañero, vas a guardar partida y a dejarlo aquí. Ea. 1:26 solo. ¿Tanto tiempo he estado no haciendo cosas? ¿Qué más decir por ahí? Cuando tenga más tiempo, no me abrazo, tal. Te pasa por tanto faja. Que me va a estar quitando un avión los viernes. A ver, joder, yo que te hice ready y me fui a cenar. No entiendo parte de esta conversación. Igual me pasa por estar leyendo los comentarios desordenados y todo eso. Todos dicen que es por paja, que no es por eso. Aparte soy zurdo. Uy, ya vas a acabar. Sí. De hecho, os voy a ir poniendo por aquí el comando sorteo. Y mientras me despido para YouTube, porque nosotros nos vamos a quedar para ver la ruletita y la raid. Pero eso a YouTube no le interesa. O sea que, muchas gracias por ver el vídeo. El primer episodio de una serie que me va a gustar mucho jugar porque me encanta Psychonauts y tengo muchas ganas de que salga Psychonauts 2. Y gracias y adiós.